Listen to my voice, if you make a choice, tell the girls in the back, see the screen and rejoice. Let's make that noise, either move or we will all be destroyed. Move and show me what you can do when you step into the circle and shake like we do. And move when you just can't take it, and move if you just feel like breaking. Can you hear me? Stop, look, listen to my voice. It was never my choice to feel all alone. My home. Back up, you don't know. You've never been here, you've never been to the place inside. I face my fear, it takes everything I am. Move and show me what you can do when you step into the circle and shake like we do. And move when you just can't take it, and move if you just feel like breaking it. Move and show me what you can. Esta es la sección 20. Le costó entrar, pero es que estoy descargando otra cosa también al mismo tiempo, entonces como que le cuesta moverse la computadora un poco. Pero lo mismo, digamos. Bueno, eso fue deprimente. Mi intuición de doctor me lo dice con bastante claridad. Puede que haya tenido éxito al remover a ese alter ego canceroso de este mundo, pero él solo era un síntoma. No fui capaz de erradicar la fuente. Maldición. Incluso si acabo de despertar, no es excusa para fallar una simple operación. Aún no es suficiente. Necesito más técnicas, más conocimiento. No, no solo yo. Si la ciencia médica ha de avanzar, la humanidad debe tener más también. No tengo tiempo para descansar. Debo volver a mi investigación, mi entrenamiento. Bueno, para que la otra fuente de la infección de este mundo
ha sido extirpada también. Quizás eso será suficiente. Parece. No, no lo es. No hay nada más peligroso que el tratamiento médico de novatos amateur. Ningún aficionado debería intentar una operación bajo otras circunstancias que las más apremiantes. Cuanto antes mueran los pacientes estúpidos, más rápido habrán de ayudar la ciencia médica en su avance. Eso suena como alguien llorando. Está viniendo en esa dirección. Un chiquito. ¿Qué fue lo que hice? No sé cuál es el tipo correcto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué lloras? ¿Sientes dolor? ¿Sientes picazón? Responde mis preguntas con exactitud. ¿Quién eres tú? No importa quién soy. Si no estás enfermo o lastimado y no tienes necesidad de un doctor, entonces sigue tu camino. Ofrecería irme por mi cuenta, pero me temo que mis piernas no pueden dar otro paso. ¿Eres un doctor? Por favor, debes ayudar a mi mamá. Está enferma. No para de toser sin importar lo que hagamos. No quiero que muera. Escuché que las hierbas alrededor de este lugar podían ayudar, pero no sé cuál escoger. Cálmate. Así que el paciente es tu madre, ¿correcto? ¿Qué tan frecuentemente es su tos? ¿Tose con sangre? ¿De qué color es la flema? Dime todo. Ayudando, ¿no? Qué pérdida de tiempo. Este diagnóstico no hará nada para ayudar a avanzar la ciencia médica. Ni siquiera es necesario ir a tratarla personalmente. Tú puedes encargarte. Dale esto y haz que lo trague. La pondrá a dormir, pero eso es normal. No te preocupes por ello. Espera hasta la mañana. Y si continúa tosiendo, dale esta píldora también. Eso es todo. ¿De verdad? Gracias, señor doctor. Muchas gracias. Wow. Su madre, ¿eh? Por algún motivo, repentinamente, recuerdo cuando alguien me preguntó por qué es que me interesaba tanto avanzar con la medicina. ¿Qué es que me empuja a perseguirla al punto de excluir todo lo demás? Maldición. Sí, lo sé, sí lo sé. Olvidé ese tipo de cosas hace mucho tiempo. Aún así, hay una cosa que sé que quiero. Humanos, la humanidad, puede continuar con mi trabajo. Viajar el camino que yo y otros hemos marcado. No hay necesidad de temer al fracaso. Puede que la excelencia sea una estupidez, pero también lo sería dejar el fracaso. ¡Qué buena frase! Para cualquier cosa que continúe su evolución, siempre su presente será defectuoso al compararlo con el futuro. Si la medicina humana puede alcanzar las mismas alturas que yo alcancé y continuar incluso más allá, entonces no tendría nada que temer a los dioses. Una vez logré conquistar la muerte, ¿podrá la humanidad hacer lo mismo alguna vez? Sí, estoy seguro que lo hará. Al menos mientras ningún dios estúpido intente meterse en su camino. Cómo aborrezco a esos dioses como Apolo, que embarazó a una mujer humana solo para dejarla morir.
Si la medicina humana puede realmente superar a la muerte. No, si la medicina humana realmente puede superar a la muerte. Si avanza al punto en que puede retornar a alguien de los muertos y nadie deba morir otra vez. Entonces, alguien más podrá decírselo en mi nombre. Olvidé qué es lo que quería decirle, pero de seguro era un asunto trivial. Algún día, la madre a la que jamás llegué a tocar o ver con mis propios ojos. La madre que fue asesinada por un estúpido detestable Dios y reducida a cenizas para cuando había nacido. Podrás saber cómo es que me siento. Adiós, amigo mío. Me fuiste alguien curioso. Eso es tan extraño, ¿no es así, tía? El Kali Yuga se terminó, pero nada ha sucedido. Estoy impactada. El árbol gigante y la piedra del cielo de Dios han desaparecido también. Es cierto, es tan extraño. Pero tampoco hemos visto ni un Kali. Tal vez es un cambio para bien. ¿Mm? Algo afuera de la ventana. Voy a ir a mirar. Muy bien, pero sé cuidadosa. ¿Entiendo? ¿Entiendes? Muy bien, pero sé cuidadosa, ¿entiendes? Está oscuro afuera, así que no quiero que te alejes demasiado. No lo haré. Oh, wow. Son los viajeros. ¡Qué sorpresa! ¿Qué hay de nuevo? Parece una eternidad desde la última vez que las vi. Bueno, nosotras vinimos a decir adiós y a decirte que es lo que está sucediendo. Y a decirte que es lo que está sucediendo. El dios de este mundo se ha ido. No hay más ciclo de reencarnación. ¿Qué quieres decir? Hasta ahora, un dios estaba poniendo este mundo a través de un interminable ciclo de reencarnación. Esas reencarnaciones estuvieron mal. Nunca debieron de haber sucedido. ¿Quieres saber qué sucedió durante ellas? ¿Quieres saber lo que olvidaste? Si así lo quieres, debes saber que será doloroso. Tal vez ni siquiera se supone que sepas de ello. Pero aún así, sentimos que es nuestro deber decírtelo. Sí, eso tiene sentido. Sabía que olvidé algo. Podía adivinar que algo no estaba bien. Por favor, dímelo, señorita. Quiero saber qué olvidé y lo que perdí. Tu perro y tu padre. Y seguramente varios amigos. Padre. Así que sí tuve un padre. ¿Saben qué? No estoy sorprendida. Aún cuando estoy hablando con mi tía, tío y tío en casa, o cuando voy afuera a jugar, quiero llamar a alguien, pero no logro hacerlo. Siento que algo falta. Me preguntaba por qué es que sentía eso. Ahora todo tiene sentido. Espera, por favor, no saques una conclusión equivocada. Esto no estuvo bien. Tu padre allá no era defectuoso o malvado de ninguna manera. Puede que fuera algo bruto y arisco, pero siempre tuvo una fuerza interior que lo mantuvo avanzando, sin importar las cosas que sucedieran a su alrededor. Amaba a su familia y luchó valientemente para protegerla. Y gracias, señorita. Es difícil para mí imaginarlo, pero creo entender. Lo siento, me gustaría tener más que palabras para describir cómo era él. Hice lo mejor que pude, pero no sé si esto significa algo para ti. Oye,
¿Hay reencarnaciones correctas? ¿Eh? Dijiste que este mundo pasó por reencarnaciones incorrectas antes, ¿no es cierto? Así que estaba pensando que si hay incorrectas, entonces debería de haber correctas también. ¿O no? ¿O no? ¿La sorprendí? ¿Dije algo malo? Lo siento mucho. Debe de haber reencarnaciones correctas. Está bien, pero me gustaría. Debe haber reencarnaciones correctas. Sí, pensaba que sería así. Así que, si mi padre se fue de este mundo de una reencarnación incorrecta, ¿creen que tal vez podría verlo de nuevo cuando suceda una correcta? Espero que así sea. Sí, estoy segura de que podrás. Ash. Les agradezco por decirme todo esto. Bueno, debería volver a casa antes de que mi tía y tío comiencen a preocuparse por mí. Oh, ustedes están por embarcarse en otro viaje, ¿no es así? Voy a extrañarlas. Pero espero que sean, que se diviertan mucho. Vuelvan a verme en algún momento, ¿sí? Oh. Es suficiente, Mash. Lo siento. Sé que esto es increíblemente egoísta de parte mía. Pero simplemente sentí que debía decírselo. Tal vez solo estoy tratando de sentirme un poco mejor conmigo misma. Tal vez. Pero eso está bien. Si me preguntas, creo que aún es muy pronto para sacar conclusiones. Mi trabajo es decir la verdad. Y la verdad es que estamos haciendo todo esto para salvar el mundo. Ese es un hecho. Y uno que no debemos de olvidar. No debemos resentirnos por motivos puramente personales. Mash, todo lo que has experimentado hasta este punto, bueno y malo, en igual cantidad, ha ayudado a formar quien eres hoy. Similamente, ten en cuenta que todo lo que hemos hecho hasta aquí es para lo que estamos tratando de lograr. Al menos por ahora, por supuesto. El tiempo dirá si las acciones que tomamos fueron las correctas o no. Aunque no puedo decir aún si esta respuesta será revelada a nosotros o a otros que habrán de juzgarnos. Sin importar, una vez que terminemos, la gente de la humanidad que habrá de juzgar nuestras acciones será la de la historia de la humanidad. Y así es como debería ser. Sí, tienes razón. Aprendí en Rusia, Escandinavia y China que deberíamos luchar contra el futuro de otros mundos para recuperar el nuestro. Que deberíamos tomar decisiones difíciles, pero no podemos permitir que eso se transforme en un freno. Estoy bien ahora, Fu. Me siento más calmada. Debo disculparme contigo también, maestra. Ya me siento mucho mejor. Ahora, vamos, partamos hacia donde debemos ir y activemos esa pieza faltante. Oh mira eso, maestra. El cielo estrellado es tan bello aquí. Creo que esta es la noche perfecta para un paseo. Oh, Mash. Buenas noches. Durante las noches que desaparece en el mundo. Mi manta se siente... Un momento, ya vengo. Mi manta se siente acogedora y caliente. Huele a los rayos del sol, luego de haber sido colgada para secarse. Mi pancita está llena y satisfecha, gracias a la deliciosa comida que preparó mi tía.
Cuando abro mis ojos, puedo ver los hermosos colgantes que mi tía y mi tío me dieron por el aniversario de mi nacimiento pasado sobre mi cómoda. Posado sobre mi cómoda. Estoy muy feliz ahora. Muy feliz. Aunque quizás no merezcas serlo. Recuerdo a las viajeras amables y lo que me dijeron. Y hace que una presión aparezca en mi pecho. Recuerdo lo triste y solitaria que me sentía en el aniversario de mi nacimiento. Me sentía como si alguien faltara ahí. Ahora sé que se suponía que hubiera alguien llamado ahí. Si hubiera estado ahí, hubiera sido el aniversario de mi nacimiento más divertido. Si estuviera ahí ahora, ¿me sentiría acaso aún más feliz? ¿Cuál era su nombre? ¿De quién estaba pensando? Sé que me dijeron acerca de él, pero ya lo olvidé, aunque realmente me importaba y quería que él estuviera aquí. Oh, claro, recé por él antes de irme a casa. Estoy segura de que aún puedo recordar eso. Aquella amable señorita dijo que podría haber reencarnaciones correctas de ahora en adelante. Así que rezaré en que la próxima reencarnación, o la siguiente, o esa, o incluso la que venga después, pueda volver conmigo. ¿Eh? Qué raro. De pronto no puedo dejar de llorar. No lo entiendo. Se siente como si alguien cercano soliera retarme cada vez que lloraba, así que no tiene punto hacerlo ahora. No necesito más de estas lágrimas. Pero no importa qué tanto rece a nuestro Dios para que se lleve estas lágrimas, siguen saliendo. Justo ahora recuerdo la otra cosa que aquella señorita me dijo. Que ya no existe Dios aquí. ¿Qué se supone que haga ahora? ¿Acaso esto significa que nadie orará mis plegarias nocturnas? ¿Acaso esto significa que nunca se harán realidad? Aunque ese pensamiento me hace sentir aún más triste y mis lágrimas ahora llegan con más rapidez que antes. Si Dios realmente se ha ido, entonces, ¿quién se llevará estas lágrimas que no necesito? Si Dios ya no está aquí, ¿a quién se supone que rece de ahora en adelante? De todas maneras, las plegarias son oídas por simple virtud de ser plegarias. Y no por la existencia de un correcto ciclo de reencarnación. Oh, bello arte. Padre. Sino por aquellos sueños olvidados de una pequeña niña que hoy llora hasta dormir. Oh. Cosmos negado.